Cuando un gobernador tiene la oportunidad de dar un informe, muchas de las veces esta oportunidad nada más se da a un sector de la sociedad, y más de Durango, de las regiones y de los municipios, pues no se informa a veces. Y la dinámica del gobernador Jorge Herrera Caldera es que este tipo de informes regionales, ustedes conozcan lo que ha hecho el gobierno, porque luego después la crítica se presta a decir, pues el gobierno no hace nada, no hay obras, no hay pavimentación, no hay electrificación, no hay trabajo de parte del gobierno. Y pues muchas obras están escondidas a lo mejor en obras de drenaje, de alcantarillado, y también muchas obras están en la situación de una detonación de infraestructura que a lo mejor no la perciben ustedes como ciudadanos de Guadalupe Victoria. Ustedes ya vieron aquí los ejes carreteros, y entonces eso es lo que está construyendo Jorge Herrera Caldera, la consolidación de los ejes carreteros para que permitan tener, presumir a las empresas que tenemos carreteras seguras. Ya se tiene consolidado para que el uniforme permanezca para siempre, la dotación de uniformes por año. Y les vamos a pedir que este año les vamos a entregar el uniforme en mayo, para que ustedes tengan, nosotros como gobierno perdemos un mes y medio para poder entregar todo el uniforme. Y queremos que el día 15 o 20 de junio, que es cuando se termina el ciclo escolar, todas las mamás y todos los niños tengan sus uniformes escolares. Y decirles también que vengo en representación del gobernador para poderles dar a conocer unos programas que ustedes van a enterarse aquí. El primero de ellos es un programa que se llama Tu Comunidad Crece. Este programa va a ir orientado a escuelas, templos e iglesias.